Su permiso, diputada vicepresidenta, honorable asamblea. Respecto a las reformas que se hacen a la ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios para el estado de Chiapas, en primer lugar quiero hacer razonar respecto a este tema. En primer lugar, se hace una homologación a la ley de adquisiciones federal en relación con sustituir los términos de salarios mínimos que se contienen en el cuerpo legal por el que de unidades de medida y actualización. Asimismo, como un punto muy importante y medular de la reforma a discusión, es la reducción del plazo para el pago a proveedores, que actualmente es de 30 días hábiles. De 30 días hábiles a 20 días hábiles, esto con el fin de lograr agilizar y optimizar los procedimientos administrativos e incentivar la economía de nuestro Estado. Además, atendiendo una petición añeja de los ciudadanos que se desempeñan como proveedores de bienes y servicios del Estado, se propone que, a falta de pago a tiempo y oportuno, se genere el pago de intereses con la tasa mensual de recargos y con ello proteger el nivel adquisitivo de este sector de la población. Es, pues, una reforma en beneficio de la ciudadanía, por lo que les reitero mi voto a favor y les pido su voto en el mismo sentido. Es cuanto, diputada vicepresidenta.